Hoy desde Manizales, un tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de automotores con más de 14 años de experiencia, conoce a un aprendiz de la misma disciplina, quien no puede esperar para compartir un agitado día de trabajo con él en las grandes ligas. Y en Bogotá, una ciudad cosmopolita con más de 300 hoteles, dos vidas se cruzan para hablarnos de esta apasionante y lucrativa disciplina que día a día gana más adeptos. Porque nunca sobra saber algo extra sobre autos y hoteles. No se vayan, porque aquí comienza Más Oportunidades. Más oportunidades. Soy alumno egresado del SENA en la modalidad automotriz. La última especialidad que tuve la oportunidad de certificarme fue como tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de automotores. La mecatrónica es la integración de mecánica, electrónica y software para ahorrar energía y usar los recursos inteligentes con mayor eficacia. Es una síntesis de tecnología que no solo se basa en mecánica convencional, sino también en otras ingenierías, como la electrónica y la de sistemas. Bienvenidos, mi nombre es Héctor Antía, soy jefe de unidad mecánica en concesionario Volkswagen Manizales. Bien pueda, síganse y les muestro un poco de lo que hacemos en nuestro día a día. Dentro de nuestras funciones del día a día, nuestras funciones es verificar el tipo de mantenimientos. En todos los talleres manejamos dos tipos de mantenimiento. Pueden ser mantenimientos de tipo preventivo, como es en este caso. Un técnico está haciendo un mantenimiento preventivo de 7.500 kilómetros, donde el mantenimiento va acompañado de un procedimiento que ya está establecido, que es un cambio de aceite motor, filtro de aceite. Se revisa todo lo que son filtros, se revisan luces, filtros, niveles, se revisa todo lo que es desgaste de llantas, tema de los frenos, en qué desgaste están los frenos, en qué condiciones están. Adicionalmente a esto, en los procesos de mantenimiento se pueden generar una serie adicionales que son adicionales, que nuestra función es verificar qué tan urgente es, qué necesidad tiene, y notificarlo al cliente de manera telefónica, ya sea por teléfono o correo, para pedir una previa autorización al cambio de la pieza que va a hacer. Yo ingresé al SENA en el año 2000, empezando en la modalidad de un curso básico de electricidad automotriz. Terminando este curso, tuve la oportunidad de presentarme a otro curso, otra convocatoria que salió, que era un curso de básico reparador de motores de combustión interna. Terminando este curso, empezó la modalidad de certificación. En ese tiempo se llamaba CAP. Ingresé mi vida laboral empezando como técnico en Renault, un concesionario Renault, acá en la ciudad de Manizales. Luis, ¿cómo va? Bien, bien. Aquí ya terminé de revisar lo de las pastillas. Están efectivamente de cambio. Ya cogieron el sensor. ¿Y con el tema de la fuga? La fuga de aceite está acá por este lado. Ya tocaría levantar para mirar bien por debajo si hay que bajar la caja o no. Soy una persona emprendedora que me apasiona lo que hago. Me encanta el conocimiento, me encanta el aprender día a día. Mi meta es que todos los días tenemos que aprender algo nuevo, más en este campo de los carros. Acá ya pues en la parte de trabajo de escritorio como tal, la oficina, nosotros hacemos lo que es apertura de órdenes de reparación, donde dejamos consigna de todo lo que es la requisición de los clientes para poder generar una orden de trabajo y poderla imprimir y ya llevarla físicamente al vehículo. Lo que empezó como un simple hobby, que era un hobby, un curso que iba a hacer, como de pronto para tener argumentos y conocimientos, como para poder hacer yo lo que más me gustaba, se me convirtió en algo de mi vida. Todo se lo debo al SENA. ¿Por qué? Por las oportunidades que tuve de hacer los cursos, por las oportunidades que tuve
de hacer las prácticas, por las oportunidades que tuve de crecer con conocimiento. Vamos a hacer prueba de ruta a este carro para que verifiquemos el ruido del cual se queja el cliente, para saber qué paso a seguir hacemos, si quedó solucionado, si hay que seguirle verificando. El ruido se da en dos condiciones: girando a la derecha o medio tocando el freno. Entonces vamos a reproducir el ruido para saber qué tipo de ruido estamos hablando. El futuro personal es poderme certificar como ingeniero en el campo de la mecatrónica, ya enfocado al tema del campo automotriz. Lo que todos queremos en algún momento es, pues, tener un mayor reconocimiento. En 1898, el récord de velocidad de un automóvil era de 62,78 kilómetros por hora. Hoy, si bajas por una pendiente como la de La Calera en Bogotá, puedes superar esa velocidad montado en unos simples patines. En estos primeros años, incluso se creó en Francia la Liga contra el Automovilismo y en los Estados Unidos, la Sociedad de Enemigos de las Máquinas Mortales. El Centro de Procesos Industriales se encuentra ubicado a las afueras de Manizales y desde allí resuelve necesidades de formación de talento humano en diferentes áreas del quehacer técnico y tecnológico. La mecánica me empezó a gustar desde que salí a estudiar y quise venirme acá a la ciudad de Manizales a estudiar mecánica. El sueño mío, pues, estar con allá en Fórmula 1, uno haciéndole todos esos motores. Si te gustan los carros y su funcionamiento, no le pierdas la pista a Héctor y Julián. Ya regresamos con más oportunidades. Seguimos con más oportunidades. En más oportunidades, egresados y aprendices del SENA se encuentran para compartir experiencias sobre la pasión que los une. En este caso, Héctor, un experimentado tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de automotores, conocerá a Julián, un curioso aprendiz de la misma disciplina, quien sueña con llegar a trabajar como él en los talleres de las grandes ligas. ¡Veamos! Bienvenido, Héctor. Mucho gusto, Héctor. Mucho gusto. Su nombre, Julián, es Emma Julián. Aprendí del SENA. Yo soy egresado del SENA. Muéstrame un poquito del SENA. Yo conozco qué hay de nuevo en el SENA. Entonces, siga por acá, le vamos a mostrar un banco donde arreglamos los motores y para poder nosotros, pues, ya sacarlos al mercado o pues a colocárselo al carro ya que estemos reparando. Pues a mí me gustaría también saber qué. Pues, ¿cómo hizo usted para llegar, pues, allá al puesto que tiene? Lo mismo que usted está haciendo en este momento, yo lo hice en el año 2000. Obviamente, pues, en este momento alcanzó a ver que no teníamos como tantas herramientas como hoy en día, el equipamiento y el material de estudio que tiene en este momento. El SENA nos da unas oportunidades que ninguna institución nos brinda. También nos enseña a salir a la empresa, a tener unos buenos conocimientos y también ser con actitud positiva siempre. Héctor, pues cuénteme usted qué hace allá en la Volkswagen y el puesto que desempeña allá. Yo me desempeño como jefe de unidad mecánica. El cargo que yo tengo actualmente es estar verificando el trabajo que están teniendo todos los técnicos, estando hacerle seguimiento a todos los procesos y cada uno de los procesos de los vehículos que entran, ya sea de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Héctor, pues cuénteme o enséñeme algo de lo que usted hace allá. Pues seguimos acá este carro para que usted me enseñe. Claro que sí, bien pueda por acá. Entonces, para que me explique cómo funciona el... Bueno, Julián, esto es un escáner universal, ¿correcto? Sí. Donde usted tiene con esta herramienta, esto es una herramienta de diagnóstico, donde usted puede entrar a generar diagnósticos
con problemas de pronto en fallos de inyección o muchas veces sistemas de freno ABS, sistema airbag, dependiendo pues de la necesidad. A mí me gustaría especializarme en el sistema eléctrico y electrónico del vehículo, pues es uno de los más como importantes también, y también como que no muchos están especializados en eso. Entonces es un punto fuerte en el que estaría yo ahí entrando a, digamos, en el mundo laboral. Yo le diría que en este momento pues hagamos una prueba. Por ejemplo, en este caso, en el carro, pues el sistema de inyección nos muestra que no tiene ninguna avería, pues porque el carro, digamos, de alguna manera no se le ha creado ninguna avería. Tuviera alguna avería, pues él se vería reflejado acá y le estaría mostrando a usted el paso a seguir, de pronto qué medición hay que hacer, qué lecturas o qué parámetros hay que tener en cuenta como para poder tener un soporte al momento de entrar a hacer el diagnóstico. Sí. En este momento pues no nos muestra ninguna avería, simplemente le doy OK y salimos de la aplicación. El sueño mío pues estar con allá en Fórmula 1, ¿no? Haciéndole todos esos motores y pues aprender más y salir adelante. Héctor, entonces vamos y le sigo mostrando el taller. Listo, veré. Es por acá. Héctor, bienvenido. ¿Qué más, profe? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien. Ah, bueno. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, profe, por acá mirando las nuevas máquinas, herramientas y material de estudio. ¿Cómo le parece que está el ambiente equipado? Muy bien, sin palabras. ¿Adecuado, profe, como para la tecnología actual? Sí, señor. Sí, ya contamos con nuevos vehículos, equipos para diagnóstico. Está muy, pero muy bien. Yo entré acá con pocos conocimientos de la mecánica, gracias al profesor y a esta maqueta. Ahí todos aprendimos pues lo básico. Digamos, uno en otras como instituciones, uno no tiene pues la facilidad como la que da en el SENA de traerle la tecnología de punta a uno. Muchachos, ustedes que están en la vida empezando el proceso de formación, la verdad es que esto es para aprovecharlo. Sí. Eso está de parte de ustedes, el esfuerzo, las ganas, la disciplina, la actitud que ustedes le pongan a este cuento. Es un tema que se les va a ver reflejado en algún momento en el futuro, porque esto es para ustedes y es de ustedes, porque aquí nadie les dice nada. Lo que ustedes necesiten, tienen las herramientas dispuestas para su conocimiento. Aprovechenlo, sí. Muchachos, muchas gracias, hasta luego, que estén luego. Muy bien, profe. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Hasta bienvenido. Luego, que estén muy bien, hasta luego. Actualmente, los centros de formación de mecánica automotriz están dotados con entrenadores didácticos de sistemas de inyección electrónica de combustible, sistemas de frenos ABS, sistemas de seguridad activa y pasiva, entre muchos otros. Estos entrenadores son fundamentales en las primeras etapas del aprendizaje, haciendo que sea más fácil y rápido. Más adelante, los aprendices realizan prácticas en modernos vehículos utilizando herramientas de diagnóstico computarizadas o escáner especializados, tal y como se trabaja afuera, en el mundo real. Desde Manizales nos vamos para Bogotá para conocer el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA, que queda en la carrera 30, número 1553. Lleva más de 4 décadas formando talentos y desarrollando productos y servicios de la más alta calidad, fortaleciendo el turismo, la hotelería y la industria alimentaria de nuestro país. Tengo 27 años, decidí pues entrar al mundo de la hotelería por mis papás. Mis papás estudiaron hotelería acá en el SENA. No se imaginaban que pues uno de sus dos hijos estudiara lo mismo que ellos. Para ellos sí ha sido muy gratificante que yo estudie hotelería y que lo estudie en el SENA. La
Las industrias actuales de hospedaje y restaurantes son el resultado de la evolución social y cultural de muchos siglos. El hospedaje cómodo e higiénico que conocemos hoy era considerado un privilegio exclusivo para los ricos, pero luego, gracias al progreso de la transportación, se hizo accesible para todos. Hoy, este negocio ha crecido hasta convertirse en uno de los más grandes del mundo, por lo que el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA se mantiene a la vanguardia en la investigación y desarrollo pedagógico frente a los nuevos retos que implica esta lucrativa dinámica empresarial. Y el SENA, a través de sus cursos, forma técnicos y tecnólogos en cocina internacional, gastronomía colombiana, coctelería moderna sin alcohol, higiene y manipulación de alimentos y servicios gastronómicos. Vamos a visitar las habitaciones con las que cuenta el Hotel SENA, en las cuales nuestros aprendices ponen en práctica parte de su formación que ven dentro de estos ambientes. Servicio a la habitación. Dentro de nuestra especialidad, el tecnólogo de gestión hotelera, uno de los puntos claves es aprender a hacer los procesos de limpieza dentro de una habitación. Trabajo como organización en la parte de organización de eventos, asesor de eventos sociales y empresariales, y más o menos hace un año y dos meses entré a estudiar tecnólogo en gestión hotelera. Antes había tenido la oportunidad de estudiar en otro lado, pero quería terminar mi formación en el SENA. Este proceso que estamos haciendo de tendido y limpieza de habitación lo vemos dentro del tecnólogo, ya que nosotros tenemos que pasar por ciertos departamentos y vamos a tener personal a cargo y debemos saber hacer cada protocolo que se lleva dentro de un hotel. Creo que este año y dos meses que llevo acá he aprendido mucho, no solo en mi formación como profesional, sino en mi formación íntegra. Uno encuentra distintas personalidades, encuentra personas de todas las edades, entonces es una parte muy fuerte para desarrollar uno la hotelería, porque es un don de servicio que uno adquiere. En este momento nos encontramos en la recepción del Hotel Escuela SENA. Acá los aprendices de hotelería venimos a hacer nuestras prácticas de reserva y servicio al cliente. Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, bienvenido al Hotel Escuela SENA. Mi nombre es Juan Sebastián Garzón, ¿en qué le podemos colaborar? Tengo una reservación para quedarme, alojarme aquí por 3 días. Sí, claro, me permite un documento para confirmar su reserva. Acá tiene. Mientras yo confirmo sus datos, por favor, vamos llenando el libro de registro. Tenemos que saber contestar el teléfono, realizar la reserva a un huésped y llevarlo a su habitación. Claro que sí, su habitación es la 519, es una habitación twin. También encontramos todos los libros de registro y formatos que se deben llenar para tener control de huéspedes y visitantes de nuestro hotel. Le entrego su documento y la tarjeta a la habitación. Siga a la sala que ya lo recibe el botones. Bienvenido al Hotel Escuela SENA y que disfrute su estadía. A un futuro me gustaría trabajar en el medio, obviamente, llegar a gerenciar un buen hotel. Aparte de eso, terminar de montar mi casa de eventos, toda la parte de organización de eventos empresariales y por qué no ser parte del grupo SENA para bienestar de aprendices o bien sea como instructor SENA. Después de la pausa, quédense con más de los sueños, el empuje y el talento de Juan Sebastián. Le esperan varias sorpresas. Aquí tienes que tener tú muy en cuenta para la organización de los horarios la cantidad de producto que necesitas procesar. Ya regresamos con más oportunidades. Seguimos con más oportunidades. Ahora Sebastián conocerá a un egresado del SENA que se formó en hotelería y turismo hace ya varios años. ¿Qué tantas cosas habrán cambiado en este tiempo? ¿Qué nuevos trucos y consejos habrá por descubrir en este oficio que les apasiona tanto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto, Juan Sebastián Garzón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Leonardo Montoya, yo soy el gerente del hotel. Bienvenido, ¿en qué te puedo ayudar? Vengo pues a conocer un poco el proceso que ustedes llevan dentro del hotel. Ah, bueno, claro, con mucho gusto. Sigue por acá, sigue. Bogotano, que estudió administración hotelera en el SENA, vivió aquí 23 años hasta que me gradué y salí a recorrer el país
dedicándome a este negocio. Yo empecé a trabajar con un amigo que estudiaba hotelería. Me llevó a trabajar a sus servicios. En esa época se hacía mucho domicilio. Y un día me llevó a trabajar de steward y empecé a ver cómo era el negocio y me empezó a gustar. Entre los objetos más raros que la gente ha olvidado en los hoteles del mundo el año pasado, está una varita original de Harry Potter, unos implantes mamarios, un cubo de cangrejos vivos, una oveja inflable, un mini cerdito y un disfraz de Star Trek. Estos despistados huéspedes sí que se relajaron. Este es nuestro restaurante. Sí. Aquí tenemos una capacidad para 114 personas sentadas. En esta área montamos los buffets. En el desayuno siempre tenemos buffet. Y acá tenemos los montajes, un montaje base, en cada mesa puedes verlo. ¿Y cuánto personal está trabajando en esta área? En esta área por turno hay más o menos unas 9 personas contando acá el centro de entrega del servicio y el centro de producción. ¿Y el servicio que maneja el mesero, qué tipo de servicio es? Servicio americano modificado, o sea, okay. Servicio a la mesa, entra por la derecha, sale por la derecha. Yo también me casé con una hotelera, entonces ahí nos entendemos y mis hijos crecieron. Yo tengo, mi hija mayor nació en la costa, los otros dos nacieron en el interior y desde que nacieron hemos estado viajando por diferentes ciudades. Como puedes ver, aquí tenemos todo el área de steward de vasos, la cocina fría, el estibar aquí donde se maneja la loza y todo el tren caliente. Aquí tienes que tener tú muy en cuenta para la organización de los horarios la cantidad de producto que necesitas procesar, ¿no? Entonces, sí. Si tenemos eventos en los salones, si es solo el restaurante. Aquí, por ejemplo, ellos están ahorita haciendo un mise en place para la cena. El cena era la alternativa, llamémoslo así, la alternativa para los que no teníamos de pronto modo económico de estudiar en una universidad. Era una alternativa en la cual nosotros podíamos acceder y la cual era o siempre ha sido sin costo. Entonces era como esa alternativa de tener una muy buena educación y de aprender sobre todo un oficio. Esta es una de nuestras habitaciones. Esta es una habitación tipo Junior Suite. ¿Cuántos tipos de habitación cuenta el hotel? Nosotros tenemos 3 tipos de habitaciones. Tenemos habitación estándar, que es un poco más pequeña que esta. Sí. La Junior Suite, que es esta habitación que tiene salita, su escritorio. Y tenemos una habitación más grande, que son las suites. Estoy en este momento gerenciando el hotel Dan Avenida 19, que fue el primer hotel que tuvo la cadena, con la que arrancó toda la cadena. Mi labor como gerente, obviamente, es supervisar toda la operación del hotel diariamente, tanto la parte operativa, que es la atención a huéspedes, el manejo de la infraestructura, el mantenimiento de la operación, y a su vez la parte administrativa y financiera de todo el hotel. Y te voy a mostrar más o menos lo que miramos diariamente, o lo que miro yo diariamente al llegar al hotel, que son las estadísticas de la operación del hotel. Esto lo estamos mirando acá, como puedes ver, el día de ayer, uh-huh. ¿Sí? Cómo cerramos, el acumulado al mes, o sea, al día de ayer, qué es lo que llevamos vendido, sí. Y el acumulado del año. Le va uno bien aquí queriendo la profesión, es un tema de vocación. Yo asemejo mucho al hotelero como al sacerdote, como al soldado, como al artista. Tiene uno que nacer, el servicio sale de adentro y para uno poder prestar un buen servicio primero tiene que nacer. Leonardo, muchísimas gracias por el recorrido. Bueno. Fue un placer haber estado acá. Creo que los conocimientos que adquirí hoy para mi formación son muy importantes. Con mucho gusto, Sebastián, y que te vaya muy bien. Y ya sabes, ¿no? Mucho, mucho amor y mucha mística por la carrera. Muchísimas bueno, gracias. Es muy hermosa la hotelería. Que te vaya muy bien. Hoy aprendimos un poco más sobre mantenimiento mecatrónico de automotores, una compleja multidisciplina en constante evolución y el mejor tema de conversación para 2 generaciones de amantes de los autos. Y exploramos el exigente mundo de la hotelería y el turismo a través de 2 nuevos amigos que supieron complementarse y compartir sus experiencias. Aprendices y egresados del SENA, unidos por un solo objetivo común: ampliar el horizonte y hacer realidad los sueños.
Pónganse en contacto con nosotros. Nuestro Twitter es @cenacomunica. Nuestro Facebook, igual, Cena Comunica. Y no olviden visitar nuestra página en internet, www.cena.edu.co. ¡Hasta la próxima!